Amigos de TV Estrella, tengan ustedes la mejor de las noches. Estamos iniciando ya esta transmisión de retorno procesional de Jesús Nazareno del Rescate, ubicado aquí en el corazón del centro histórico. En esta noche, previo a que Jesús Nazareno del Rescate pueda hacer su retorno procesional, en esta noche se ha tenido una sorpresa por parte de la Asociación de Devotos Cargadores de Jesús Nazareno del Rescate, ya que la Virgen de Dolores, que lo acompaña cada miércoles santo, ha salido al encuentro de su hijo y en estos momentos está en el atrio del templo, y que saldrá a recibir a su hijo, y que en estos momentos Jesús Nazareno del Rescate se encuentra ya en las postrimerías del Templo de la Merced. Así que este es un momento histórico, un momento lleno de mucha emoción, de mucho misticismo, y sobre todo que la asociación ha querido también darle ese homenaje a Jesús, y siempre con el acompañamiento de nuestra madre. Así que también me acompaña en esta transmisión Alejandro Cobar, quien estaremos con ustedes en esta noche para que él también dé sus impresiones, y le damos la bienvenida en esta transmisión. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, José. Buenas noches a todos los que nos sintonizan. Agradecemos su sintonía, pues nos encontramos aquí en una jornada realmente histórica. Se han tenido bastantes recibimientos y creo que el broche de oro será precisamente ahora que la Santísima Virgen de Dolores, que acompaña, como decías, a Jesús del Rescate todos los miércoles santos, va a salir justamente ahora a su encuentro. Y algo muy característico, Alejandro, y que lo podíamos ver a través de las redes sociales y cuando se conmemoraron los 300 años de Jesús Nazareno de la Merced, de que se tenía el conocimiento de que tanto Jesús Nazareno como la Virgen, ahora que lo estamos viendo en las pantallas de TV Estrella, que es un estreno de andas y que es un regalo que se hizo por parte de la asociación para los devotos, y que lo pudimos observar cuando Jesús Nazareno del Rescate, con una túnica muy bellamente lograda y brocada, y salió al encuentro de Jesús Nazareno de la Merced, y que hoy en esta noche también hace ese eco nuestra Madre Santísima con esa anda procesional nueva, y que también está a la espera de su hijo. Sí, justamente creo que la apertura de las actividades cuaresmales fue precisamente la procesión del tricentenario de patrón jurado de Jesús de la Merced, y creo que Santa Teresa inició sus actividades justamente teniendo la cortesía de sacar a Jesús Nazareno del Rescate. Y es que, como platicaremos más adelante, Jesús de la Merced y Jesús del Rescate han estado vinculados a lo largo del tiempo, no solamente porque se les ha atribuido al mismo autor, sino porque justamente son contemporáneos y pues gozan de bastante devoción en la ciudad de Guatemala. Son de los cortejos más tradicionales que tenemos en la ciudad de Guatemala, y que pues justamente Jesús del Rescate el miércoles santo, Jesús de la Merced el martes y el viernes santo. Sí, y algo muy muy importante, Alejandro, y que nuestros amables televidentes pueden observar, de que, como lo mencionabas, ya es el broche de oro de todas las actividades que se planificaron por más de 365 días, y que, como bien sabemos, de que hemos tenido muchas restricciones, y que sabemos de que los cortejos procesionales no se pueden desarrollar como tal, y que como devotos o devotas acompañar al Nazareno, a la Dolorosa, ir a la par de la banda, ir a la par de nuestras imágenes de devoción, nuestros sepultados, nuestras soledades, pero que en este 2022 ya es la tercera actividad de extramuros que se realiza como tal, ya en el fin de semana cuaresmal, y como lo mencionabas, con Jesús de la Merced previo a iniciar la cuaresma, y lo vimos el primer jueves con la procesión de Jesús Nazareno de los Milagros, que realizó su tradicional paso procesional, su procesión del silencio, y que hoy extraordinariamente Jesús de la Merced, Jesús del Rescate, perdón, viene también a darle esa bendición al pueblo católico, porque si bien es cierto, nosotros durante 2 años éramos los que acudíamos al templo a venerarlos, y como lo vimos el miércoles santo del año pasado, de que muchas personas venían a venerarle, estuvo aquí en el presbiterio, pero que en este 2022 se da la oportunidad, los protocolos aprobados, y que hoy podemos ver estas manifestaciones de fe en las calles de la ciudad de Guatemala. Sí, es que la gente necesitaba a Jesús en la calle. Pasamos 2 años, como decías, viniéndolo a ver al templo, cada uno a su imagen de devoción. Al final sabemos que Jesús es el mismo, pero justamente Santa Teresa y la Merced fueron las pioneras en retomar estas actividades, ¿verdad? Y pues justamente se retoman con estos aniversarios de, bueno, respectivamente Jesús de la Merced, el tricentenario del
del nombramiento como patrón jurado y Jesús del Rescate con el cincuentenario de su consagración. Vamos a detenernos un momento, Alejandro, y escuchar ese marcapaso tradicional en que ya nuestra Madre María Santísima de los Dolores ya ha dejado el templo y ya se está infilando sobre la cuarta calle para poder llegar ya al encuentro de su Hijo amado, Jesús del Rescate. Detalle muy especial, Alejandro, y que usted lo puede observar también a través de las cámaras de TV Estrella, es las túnicas o el color de la túnica color rojo con detalles en hilos de oro, y que realmente Jesús Nazareno del Rescate y nuestra madre también han hecho ese conjunto, ese juego de las túnicas, y que a esta hora de la noche con la iluminación artificial, y que como lo mencionamos y realmente nos hemos podido dar cuenta de que realmente hoy tuvimos en cuanto a la temperatura un día típico, porque empezamos hoy en la mañana con un día gris que se avecinaba lluvia, cuando ya llegaba al filo del mediodía ya podíamos ver el sol, y que cuando Jesús Nazareno del Rescate egresó de este templo pudo ver el astro rey, también darle también ese recibimiento a Jesús del Rescate y también acompañarlo en su cortejo procesional. Sí, justamente vemos que la Rectoría Santa Teresa está, como decimos acá, ¿verdad?, echando la casa por la ventana con varios estrenos, entre ellos los que mencionabas, los ajuares de Jesús y la Virgen. Bueno, si vemos a Jesús Nazareno, hoy está estrenando cruz, está estrenando túnica, está estrenando cabellera y orfebrería. La Santísima Virgen de Dolores pues usa uno de sus dos juegos tradicionales de orfebrería, que son de plata sobre dorados, pero estrena a su vez también una tunicela y un manto, ¿verdad?, que está profusamente bordado en hilos dorados. Sí, y algo muy importante, que algo también que podemos escuchar son las bombas de trueno, que no son comunes o no solemos escucharlas durante el tiempo de Cuaresma, ya que estamos en un tiempo penitencial, eminentemente que nosotros debemos llevar la reflexión durante más de 40 días y que nos llama al ayuno, a la oración, y sobre todo que estamos en este año sinodal. Entonces realmente este es un llamado en nuestras manifestaciones de fe a también expresarlo y dar ese testimonio como católicos, ya que como lo mencionabas, los estrenos de Jesús, el estreno de María Santísima, su orfebrería, pero que son ese complemento y esa amalgama para que nuestras manifestaciones de fe hoy por la noche o en este día histórico, 12 de febrero del 2022, que marcará para la historia acá en la Rectoría de Santa Teresa, que ambas imágenes se encuentran ya en las calles de este centro histórico. Sí, un fenómeno importantísimo de los últimos años es que justamente se le ha dado el lugar a la devoción a la Santísima Virgen. Anteriormente pues veíamos que las conmemoraciones giraban en torno a Jesús Nazareno, pero ahora se le da el lugar a la Santísima Virgen de Dolores, que justamente ahora está enfilándose sobre la cuarta calle, llegando a la esquina de la Novena Avenida, y que, como decías, ¿verdad?, este ambiente, aunque estamos en Cuaresma ya, en la segunda semana de Cuaresma, es un ambiente de fiesta porque justamente estamos conmemorando un aniversario de consagración. Entonces parece atípico escuchar bombas, los cohetillos, los fuegos artificiales, pero hacen parte también de este marco que sin duda es una jornada histórica e inolvidable para todos los devotos de Jesús del Rescate y el pueblo católico de Guatemala en general. Alejandro, algo previo a entrar a esta transmisión comentábamos y que podíamos ver cómo el pueblo católico se agolpaba a este templo, y que podemos ver cómo durante muchas horas previas en este han venido aquí con la espera, con la familia, pero siempre tomando el distanciamiento, y que no solo son las bodas de oro de consagración del Nazareno Carmelita, sino también comentábamos de un hecho histórico que se añade y que está previamente ligado a este templo. Sí, fíjate que justamente hoy, 12 de marzo, se conmemoran los 400 años de la canonización de Santa Teresa de Jesús, que es la patrona de este templo. Juntamente con Santa Teresa de Jesús se canonizó
a otros santos muy importantes de la llamada Contrarreforma Católica, que hacía frente al protestantismo naciente en el siglo XVI. Con Santa Teresa se canonizó a San Ignacio de Loyola, a San Francisco Javier, a San Felipe Neri, y pues Santa Teresa, siendo la única mujer canonizada en esa ocasión, pues ha destacado a tal punto de haber sido elevada al grado de doctora de la Iglesia por el Papa Pablo VI ya en el siglo XX, ¿verdad? Y Santa Teresa, bueno, lo traemos a colación porque siendo Santa Teresa la patrona de este templo, es importante, ¿verdad?, recordarlo y realzar la figura de Santa Teresa, que aunque sea la patrona, quizá no muchos la conocen o no conocen la importancia de esta santa, que además fue mística, poetisa y un sinnúmero de cualidades que los biógrafos le atribuyen a Santa Teresa. Y también tiene que está íntimamente ligado, y que como lo mencionas, Alejandro, de que a veces el desconocimiento, pero en el santoral, y que hoy es un día muy importante, y que creo que mejor que llevarse a cabo este recorrido procesional, ya que a través de la historia hemos podido ver el recorrido de la orden de las Carmelitas Descalzas, y que realmente en la época colonial, y que el traslado y todas las desavenencias y todo lo que gira en torno a la imagen, ya que se tienen algunos datos de que se formaba parte del inventario de la orden, pero que realmente Jesús Nazareno del Rescate viene a marcar un antes y un después en la historia de la orden, y como lo mencionas, ¿qué mejor que con la patrona Santa Teresa de Jesús? Sí, recordemos que la orden de los Carmelitas Descalzos en su rama femenina entra a Guatemala ya entrado el siglo XVII, a mediados del siglo XVII. En la segunda mitad específicamente de este siglo es que se funda el convento en la ciudad de Santiago de Guatemala, hoy la antigua Guatemala, y justamente Jesús del Rescate fue desde sus inicios de la fundación del templo y del convento una de las joyas importantes, y que se encuentra ya en los primeros inventarios, ¿verdad? Alejandro, hablemos un poquito, remontémonos un poquito en la línea del tiempo de esta imagen tan bella, que hoy verdaderamente es un tesoro de la rectoría de Santa Teresa, y que realmente muchas personas tienen el conocimiento, y que qué mejor que tu persona para informarnos y que nuestros televidentes también puedan tener claro sobre la atribución, sobre la época en que puede datar Jesús Nazareno del Rescate, porque hay indicios que se menciona Alonso de la Paz y Toledo, se menciona Mateo de Zúñiga, pero quién mejor que con los datos históricos que nos puedas en esta noche dar, y también dar tu conocimiento, brindar tu conocimiento para nuestros amables televidentes. Bueno, Jesús del Rescate, para comenzar, debemos decir que procede de la época colonial, por tanto fue tallado en la antigua Guatemala. Es una imagen de estilo barroco de la segunda mitad del siglo XVII, probablemente ubicable en el último tercio de este siglo. Y si tomamos en cuenta que el convento de las Carmelitas Descalzas se fundó aproximadamente después del año de 1668, que se dio la aprobación, entonces podríamos decir que una de las primeras imágenes encargadas para el templo de las Carmelitas sería justamente Jesús Nazareno del Rescate. Se ha dicho mucho, se han hecho atribuciones, porque Jesús del Rescate estilísticamente es muy parecido a Jesús Nazareno de la Merced. Jesús Nazareno de la Merced afortunadamente cuenta con un historial bastante completo sobre su hechura, sobre su devenir en la historia. Y pues Jesús de la Merced fue mandado a tallar en 1654, entregado en 1655 por Mateo de Zúñiga. Y el nazareno mercedario, desde el inicio de la puesta a veneración, se convirtió en el prototipo de la imagen para tallar nazarenos. Se dice que no había quien no quisiera tener una réplica de Jesús de la Merced en su iglesia o en su casa. Por eso es que abundan tantos ejemplos de réplicas, sobre todo en pintura del siglo XVIII. Y que justamente Jesús del Rescate sigue ese modelo, sigue ese prototipo de nazareno, y que por lo mismo es que se le ha atribuido a Mateo de Zúñiga. Aunque sí se podría hablar de que Jesús de la Merced y Jesús del Rescate son contemporáneos, debido a las características estilísticas y basados en el método indiciario comparativo, podemos decir que probablemente Jesús del Rescate sea de otro autor, cuyo nombre no conocemos. También se ha esbozado el nombre de Alonso de la Paz y Toledo,
Lamentablemente, ante la ausencia de documentos, solamente se pueden hacer atribuciones y aproximaciones, pero con toda seguridad podemos decir que es una imagen de la tercera parte del siglo XVII. Alejandro, estamos ya próximos a que Jesús del Rescate llegue a este templo y vamos a vivir, vamos a dejarlos un momento con el audio ambiente, sobre todo del pueblo católico que se encuentra en este templo, en los alrededores, para que también nuestros amables televidentes puedan ambientarse y puedan vivir también este momento histórico desde el templo de Santa Teresa. Así que vamos con el audio ambiente y regresamos con ustedes. Estamos de regreso, amigos televidentes, y ya nos hemos trasladado al interior de estos muros antañones de la Rectoría de Santa Teresa y que continuamos este ameno coloquio con Alejandro. Alejandro, realmente hablar de Jesús del Rescate es hablar de mucha historia, de fe, devoción y sobre todo de una orden que realmente fue golpeada por necesidades económicas y que realmente lo pudimos ver y que en torno a todas las situaciones que se han generado, pero que realmente hay una historia muy 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 bonita delante de Jesús del Rescate y que como lo mencionabas, de que nosotros decimos Jesús del Rescate, pero a veces no entendemos por qué rescate. Entonces, para que también nos puedas comentar sobre ese apelativo que tiene el Nazareno Carmelita. Bueno, el nombre de Jesús del Rescate se pierde entre el tiempo, las historias y las leyendas, porque no hay un documento antiguo que nos indique que ese era su nombre. Recordemos que las órdenes religiosas en la antigua Guatemala, es decir, en la ciudad de Santiago de Guatemala, eran órdenes poderosas que incluso tenían la potestad de prestar dinero a quien así lo deseara. Tenían toda una red por así decirlo, de hipotecas, que en su tiempo no se llamaba así, por supuesto, y que justamente ya con el traslado a la nueva Guatemala de la Asunción, al Valle de la Ermita, las órdenes religiosas pierden un poco de ese poder, porque recordemos que las órdenes religiosas se oponían al traslado de la ciudad debido a los intereses económicos, y ya con las oleadas de los liberales,
las órdenes religiosas definitivamente comienzan en su decadencia, primeramente porque se les comienzan a confiscar bienes y ya después cuando comienzan a ser expulsadas. Entonces, aunque no tenemos un documento antiguo que nos indique el nombre de Jesús del Rescate, digamos, por así decirlo, en el siglo XVIII o XIX, me atrevo a decir que el nombre proviene justamente en el momento en que las órdenes estaban siendo tan atacadas y golpeadas, porque era el momento en que obviamente tenían que sufrir los vejámenes de este movimiento político antirreligioso, anticlerical, y que puso en aprietos a las órdenes, ¿verdad? Necesitaron de agenciarse de alguna forma de dinero, ¿verdad? Y la historia, la leyenda nos dice que el Jesús del Rescate era empeñado por las carmelitas descalzas en sus momentos de necesidad y que pues personas devotas, piadosas de Jesús Nazareno, posteriormente ya después se dedicaban a rescatarlo, y es por eso el nombre, ¿verdad? Jesús del Rescate. Y algo muy importante, como lo mencionabas, las necesidades económicas, también la persecución, y lo más importante, Alejandro, de que podemos ver en los anales de la historia y que nos trasladamos a la antigua Guatemala, a la muy noble y leal ciudad de Santiago de los Caballeros, en que realmente podemos ver el establecimiento de este convento, de la Orden de las Carmelitas, porque como lo mencionas, que siempre hay un antes, un presente y un futuro, y que qué mejor ilustrar a nuestros amables televidentes sobre el inicio de este convento allá en la antigua Guatemala. Sí, de hecho nosotros tendemos a pensar que los conventos se establecieron todos al mismo tiempo, al fundarse la ciudad ya existían todos, sin embargo no es así. Las primeras órdenes religiosas que vinieron justamente con los conquistadores fueron las principales órdenes mendicantes, los dominicos, los franciscanos, también los mercedarios en su momento, pero los carmelitas vienen después, vienen hasta el siglo XVII. Y es hasta, como te comentaba anteriormente, hasta aproximadamente en 1668 que se da la aprobación para la fundación del convento de las Carmelitas Descalzas en la ciudad de Santiago de Guatemala. Los registros son pocos realmente, pero es una historia apasionante porque es en Santiago de Guatemala que comienza la historia del Señor del Rescate, y es en donde estuvo en un primer momento su retablo. No sabemos si en algún momento se realizó una procesión, no hay registros de una procesión de Jesús Nazareno del Rescate, pero probablemente su historia procesional comience ya en la Nueva Guatemala. Alejandro, podemos ver ya en las cámaras de TV Estrella el momento especial, el momento sobre la cuarta calle, en que podemos ver de que ya la Virgen de Dolores de este templo ha llegado al encuentro de su hijo, ha llegado también ya en las postrimerías de este templo, que podemos ver cómo el pueblo católico también con mucha algarabía está viendo este acontecimiento histórico, y que normalmente lo vemos que Jesús Nazareno va delante del cortejo, en el orden del cortejo procesional, y que obviamente detrás de Jesús Nazareno el Rescate viene Nuestra Madre Santísima, pero que hoy también ha querido darle ese homenaje a su hijo, y qué mejor en este día histórico. Sí, realmente es emotivo este encuentro, y me trae a la memoria el día que Jesús Nazareno del Rescate y la Santísima Virgen de Dolores regresaron de su proceso de restauración que se dio en el Instituto de Antropología e Historia, en la sección del Cerebiem, porque justamente en la procesión de retorno, la Santísima Virgen de Dolores era la que precedía al Señor del Rescate. En ese día se invirtió el orden tradicional del, por así decirlo, del cortejo, porque todos los miércoles santos y en la mayoría de procesiones, pues es Jesús Nazareno quien va antes, ¿verdad? Y bueno, en este caso el encuentro que se está sucediendo en este momento es realmente emotivo. La Santísima Virgen de Dolores ya se encuentra frente al anda de Jesús Nazareno del Rescate, y pues seguramente muchos devotos estarán muy emocionados en este momento presenciando este acontecimiento que quedará escrito en letras de oro en los libros de Santa Teresa.
Y algo muy importante, Alejandro, que no solo es el recibimiento y no solo es la algarabía y sobre todo el encuentro de nuestra madre de Dolores, porque igual recordemos que en los últimos años no solo se realiza por parte con Jesús Nazareno el tradicional recorrido de Miércoles Santo, sino también viene a mi mente que en los últimos años que se ha realizado por parte de la orden una jornada de la reconciliación que se le ha denominado y que sale cada cuarto sábado de Cuaresma y que Jesús Nazareno lo vemos normalmente con una túnica lisa, con una cruz sin ningún tipo de cantonera y que realmente ahora que lo vemos y como lo mencionaba son datos históricos y que no solo el retorno del proceso de restauración, sino también esta procesión que se realiza o que se realizaba previa a la pandemia en esta jornada de la reconciliación por parte de la Orden Carmelita. Sí, de hecho hay dos cosas aquí que resaltar. La primera es la velación, de la que se tiene registros aproximadamente desde los años 50. La velación se realizaba el cuarto fin de semana de Cuaresma y justamente en el 2014 fue el cuarto fin de semana de Cuaresma que ambas imágenes, Jesús Nazareno del Rescate y la Santísima Virgen de Dolores, retornaron a su templo. Ya esto fue en el 2014, ya en el 2015, derivado de la jornada de la reconciliación que convocó el sumo pontífice Francisco, los frailes carmelitas deciden llevar a Jesús Nazareno a la Santa Iglesia Catedral Metropolitana. Justamente en el 2015, perdón, 2016 fue esto. En el 2016 los frailes carmelitas deciden llevar a Jesús Nazareno justamente en el marco de la conmemoración del bicentenario de la bendición de la Catedral Metropolitana. Y ya posteriormente, en adelante, desde el 2017, las jornadas de la reconciliación se han realizado el cuarto sábado de Cuaresma, justamente como decías, con Jesús Nazareno en rescate, revistiendo túnicas sencillas y cruces rústicas. Alejandro, es momento de hacer contacto con nuestra producción, así que amables televidentes, les vamos a presentar un material que ha realizado la producción de TV Estrella en honor a Jesús Nazareno del Rescate, ya que estamos a unos minutos de su retorno procesional. Este 12 de marzo se va a llevar a cabo un cortejo extraordinario para celebrar los 50 años de consagración de Jesús Nazareno del Rescate del Templo de Santa Teresa en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Jesús Nazareno del Rescate de la Iglesia de Santa Teresa tiene una historia apasionante, complejizada a partir de la restauración a la cual fue sometido en el año 2016. En esa restauración, los expertos se dieron cuenta que Jesús Nazareno del Rescate posee una técnica de ensambles mucho más antigua de lo que creíamos y lleva entonces a pensar que la imagen es una obra del siglo XVII. Actualmente hay una posición interesante entre pensar en que si es de Mateo de Zúñiga o de Alonso de la Paz y Toledo, nombres que solamente están esbozados en teorías a partir de estas condiciones técnicas y documentales que rodean a Jesús Nazareno del Rescate. Se consagran aquellas imágenes que tienen una veneración especial, una historia especialísima, que se unge con los santos óleos partes específicas de la imagen. El 10 de marzo de 1972, el cardenal Mario Casariego y Acevedo llega al templo de los carmelitas para proceder a ungir la imagen de Jesús Nazareno, en un hecho que en ese momento prácticamente no tenía precedentes recientes. Sin embargo, este acto de consagración, que reviste un interés particular porque prácticamente fue destinado a un grupo bastante reducido de devotos y de vecinos, nos muestra la reactivación que en la ciudad de Guatemala se da a partir de ese año para que después se abran las puertas a nuevas consagraciones. Oficial de esta procesión es Jesús del Rescate del maestro Isidro Arana, una obra musical que por muchos años pues era interpretada únicamente ahí en el templo y que no tenía grabaciones, sino hasta recientemente que se empieza a conocer un poco más o a divulgar esta marcha tan hermosa.
Hay muchas versiones y tradiciones acerca que la procesión de Jesús Nazareno del Rescate era un hecho en la ciudad colonial. Si la imagen es muy probable que existiera ya a finales del siglo XVII, nos atreveríamos a aventurar fechas como 1680-90, no tenemos ningún indicio histórico de que la procesión se haya realizado en la ciudad de Santiago. Sin embargo, sí tenemos noticias ya en el siglo XX de que la procesión se organizaba en el Templo de Santa Teresa en la Nueva Guatemala de la Asunción, pero que lamentablemente dejó de salir en el año de 1941. En 1955 hay un movimiento interno en Santa Teresa que hace que Jesús Nazareno del Rescate vuelva a salir a partir del Miércoles Santo de 1956. Se hace el llamado a todas aquellas personas que van a participar en este cortejo, especialmente los que van a llevar en hombros las andas con Jesús del Rescate, que siguen los lineamientos de bioseguridad, ya que seguimos en este tiempo de pandemia. Igual quienes salgan al encuentro de este cortejo procesional, aquellos que llegan a contemplar dicha procesión, también, por favor, que atendamos todas las medidas de bioseguridad. Amigos televidentes de TV Estrella en esta noche, y las condiciones climáticas han cambiado, Alejandro, y como lo hemos escuchado y lo podemos ver, que la lluvia se ha hecho presente al centro histórico, y como lo conocemos en el mundo de los devotos y las devotas cargadoras, se nos dejó venir un chubasco cuaresmal que viene a recibir también a Jesús Nazareno del Rescate, y que en esta noche podemos observar también en las cámaras de TV Estrella que ya se ha hecho la logística para poder realizar el tapado, como se conoce, de la imagen, y que también no solo de Jesús, sino también de María Santísima, y que ya se ha hecho el encuentro y que ya ambos ya vienen enfilándose sobre la cuarta calle acá en el centro histórico. Sí, es que como decías, el día comenzó de forma típica, nublado, posteriormente se hizo presente el sol, el calor cuaresmal, ya en la tarde más fresco, pero ahora la lluvia creo que nos sorprendió a todos, y ya como decía, se ha procedido a cubrir a las imágenes con plástico para que no se dañen, porque sabemos que además de ser objetos de culto, son patrimonio que nos pertenece a todos los guatemaltecos y que debemos preservar, manteniendo siempre vivo su culto, ¿verdad? Viene a mi memoria esa prosa, ¿cómo vas a saber? ¿Y cómo vas a saber o cómo has vivido un chubasco cuaresmal? Y creo que todo el pueblo católico afuera del templo, creo que a pesar de la lluvia, de las condiciones climáticas, aún continúa esperando el retorno de Jesús, y que es algo digno de admirar, porque nosotros en nuestra religión católica podemos tener esa veneración a nuestras imágenes, y como lo mencionabas, que hay datos y hechos históricos, y que en esta noche no se queda atrás, sino tenemos esa oportunidad no solo de marcar una historia, y que hoy en acá en la rectoría de Santa Teresa es un día en que la alegría, los cuetillos, las bombas se hacen presente, pero que también es algo muy importante dentro de la historia de la rectoría de Santa Teresa. Sí, es que justamente ahora que vemos a la Santísima Virgen de Dolores acompañando a Jesús Nazareno, creo que es importante traer a colación que la imagen de la Santísima Virgen no es contemporánea a Jesús Nazareno. Probablemente esta imagen la podemos atribuir a Buenaventura Ramírez, un escultor del siglo XIX, ya en la Nueva Guatemala, y justamente comparte características con la Dolorosa de San José o, por ejemplo, la Inmaculada de Catedral, y que es interesante, ¿verdad?, porque esta imagen, como te decía al inicio, tiene dos juegos de resplandor y daga, ambos son de plata sobredorada, y que uno de ellos es el que luce ahora, que regularmente es también el que luce el Miércoles Santo. Y algo muy importante, y que también nuestros amables televidentes quieren saber, y que nosotros también les podemos trasladar esa información, es el culto a Jesús del Rescate. Porque sabemos de que durante mucho tiempo, y por las necesidades que comentabas durante esta transmisión, y que las necesidades de la orden y muchas vicisitudes que se dan, que han transcurrido a través de los años, a través de los siglos, pero que realmente el culto a Jesús Nazareno del Rescate ha venido en aumento, porque tenemos el conocimiento de que salía la procesión, que se tiene el conocimiento que la procesión salía un día Martes Santo, luego que se traslada a Miércoles Santo,
Santo por la tarde, pero que realmente ese culto ha venido de menos a más y hoy lo podemos ver, porque el pueblo católico está acompañando, a pesar de la lluvia, sigue presente en las afueras del templo. Sí, definitivamente. Bueno, como te decía, la procesión de Jesús Nazareno del Rescate, desconocemos si se realizó realmente en la antigua Guatemala, probablemente no, porque no hay registros, pero es en la nueva Guatemala, ¿verdad?, que encontramos ya la procesión en el siglo XX, en un inicio. Me parece que por los años 20 fue que comenzó a salir, y hay dos momentos importantes en el siglo XX, y es que en los años 30, de acuerdo a los registros que he encontrado hemerográficos, Jesús Nazareno del Rescate tenía un culto en aumento, un culto vivo, que a tal grado de que podemos ver en algunos años que se bendecían túnicas para Jesús Nazareno, mantos para la Santísima Virgen, habían velaciones y habían donantes que propiciaban estos estrenos. Lamentablemente la procesión dejó de salir en 1941, ese fue el último año, y se retoma ya en el segundo lustro de los años 50, en 1955, que es justamente el segundo momento importante que les mencionaba, porque en 1955 es cuando justamente derivado de los movimientos de liberación nacional, la iglesia comienza a tomar un papel muy importante, derivado también de la expulsión del presidente Jacobo Arbenz y de la entrada del presidente Carlos Castillo Armas. La iglesia tuvo un importante papel en este acontecimiento, en este proceso histórico, y es cuando comienzan a retomarse, a realzarse los cultos en varias iglesias del centro histórico. Por ejemplo, en los años 50 es también cuando comienza a salir la procesión del silencio de San José, cuando también comienza a realizarse la procesión de Jesús Nazareno de la Justicia, y bueno, en 1955 es cuando se retoma la procesión de Jesús Nazareno del Rescate. Y algo muy importante, Alejandro, también es mencionar de las personas, de estos laicos comprometidos que se enamoraron de la imagen de Jesús Nazareno del Rescate, que podemos mencionar a Osvaldo Aquino, quien fue un precursor, quien fue un pionero en esta procesión, en todas las actividades que se han realizado, maestro ebanista, y que realmente él tuvo la iniciativa de hacer el crecimiento de las andas procesionales, y que realmente es un hecho histórico, y que gracias a Osvaldo Aquino y a todas las personas que le acompañaron en ese tiempo, hoy podemos ver un magno cortejo procesional, un cortejo formal en Miércoles Santo. Sí, definitivamente tenemos que destacar la figura de estos laicos comprometidos con su labor en la iglesia, y es que el culto a Jesús Nazareno del Rescate, precisamente en 1955, uno de sus precursores fue don Osvaldo Aquino, él talló el anda de Jesús Nazareno del Rescate, ¿verdad? Él dirigía los adornos de Jesús Nazareno del Rescate, y la procesión de Jesús Nazareno del Rescate se establece en Miércoles Santo. No solamente cobra fuerza por ser la única procesión que se realizaba ese día, sino porque debido al entusiasmo y al trabajo incansable de devotos como él, es que la procesión tiene cada vez más fuerza y ya se establece en el siglo XX, ¿verdad? A tal grado que en 1972 se produce la consagración. Vamos a seguir comentando este tema, Alejandro, pero vamos a ir al exterior del templo con el sonido ambiente de esas marchas fúnebres, los sonidos del fervor, que está ya próximo Jesús Nazareno a ingresar a su templo.
Dale un poquito más. Presentadores, camarador, no me hable porque tengo su aula ambiente. Vamos. Estamos de vuelta, amigos televidentes, y ya el cortejo procesional se encuentra ya en el crucero de la Novena Avenida y Cuarta Calle, ya dando los últimos pasos procesionales previo a ingresar a esta rectoría. Y Alejandro, son momentos emotivos que podíamos escuchar en el ambiente, y que nosotros en las afueras también, el sonido de los cuetillos, de las bombas voladoras, y que el júbilo se está ya en su máxima expresión, y que como podemos ver en las cámaras de TV Estrella, ya la Virgen de Dolores ya está ingresando al atrio del templo en estos momentos, y que ya el turno honor entrada ha hecho presto a tomar el anda procesional, y que Jesús Nazareno del Rescate ya está frente al casi al frontispicio de su templo en esta noche. Así es, José, ni siquiera la lluvia, la pandemia, nada ha podido mermar ni detener la procesión, la devoción, el júbilo de la gente. Ni siquiera los cuetillos se han dejado de escuchar en esta ocasión. Y pues afortunadamente Jesús Nazareno del Rescate regresa a su templo, regresa acompañado, y qué mejor que la Santísima Virgen de Dolores. También podemos observar, amables televidentes, que se han abierto las puertas para que nuestra Madre María pueda ingresar a este templo. Así que son los últimos momentos, y como lo dice la marcha fúnebre, Alejandro, ya estamos en la última jornada. Ya estamos en las, ya la última marcha está por interpretarse en el exterior del templo, y también como ese redoblante, ese marcapaso viene acompañando a nuestra madre ya para ingresar al templo. Así es, José, ya la Santísima Virgen de Dolores se aproxima al dintel de la puerta, y también como dice, como el nombre de la otra marcha, ¿verdad? Ya Jesús Nazareno del Rescate dirige su última mirada a todos los devotos que en las afueras del templo desde varias horas antes de que hiciera su ingreso le estaban esperando, justamente para no perderse este momento tan especial, tan emotivo, y que ya marca el final de esta jornada que, aunque corta, creo que será histórica e inolvidable para los devotos de Jesús Nazareno del Rescate. Han transcurrido 6 horas de recorrido procesional. Hemos visto cómo devotos, devotas han acompañado, y que en el transcurso de esta transmisión hemos podido ver rostros cansados, hemos visto rostros con lágrimas, rostros con agradecimiento, rostros de oración, rostros en que el pueblo católico ha venido a dar ese agradecimiento a Jesús del Rescate, que él, como lo mencionábamos nosotros en el programa Noche Especial Viernes de Cuaresma, que Jesús Nazareno viene a rescatarnos, y qué mejor que en esta noche poner las plegarias, poner las necesidades frente a él, y que como lo mencionabas, la lluvia no ha sido impedimento para que el curso del cortejo procesional continúe, pero que hoy tenemos una oportunidad de dejar una plegaria, y a quienes salieron al paso de esta procesión también pedir ese milagro en esta pandemia que estamos viviendo. Sí, definitivamente Jesús Nazareno del Rescate pues nos rescata espiritualmente, pero quiero hacer alusión también a que Jesús Nazareno del Rescate rescata las procesiones en la calle. Como lo decías, es la tercera procesión de esta cuaresma, y ya, bueno, la gente no se ha hecho esperar, ha querido venir a ver a Jesús Nazareno del Rescate, y pues ya se encuentra prácticamente en el frente del templo para ya dar el último viraje y hacer ingreso. Sí, y nuestra Madre Santísima se encuentra en el atrio, y en este momento ambos muebles procesionales se encuentran detenidos frente a ese templo. Lo que llama la atención, Alejandro, es que la luz artificial ha sido desactivada, y es decir que Jesús Nazareno se encuentra totalmente en oscuras, no viene con esa iluminación artificial, obviamente por precaución, por el cuidado de la imagen, y que también vemos que en este momento el timbre nuevamente ha sido sonado, y vemos cómo el avanzar de Jesús Nazareno propiamente para poder ingresar a este templo. Así es, José, ya Jesús Nazareno del Rescate sin luz, cubierto por un plástico, pero es Jesús Nazareno del Rescate. Jesús Nazareno, la silueta inconfundible de Jesús Nazareno del Rescate, él es la que atrae a miles de devotos en esta noche. La Santísima Virgen de Dolores ya le espera
en el dintel de la puerta prácticamente, y pues son momentos emotivos ya en los últimos momentos en que tendremos a Jesús Nazareno del Rescate. Ya será hasta el miércoles santo que primero Dios lo podremos ver nuevamente en las calles. Vamos a escuchar ese sonido ambiente de ese marcapaso que está realmente dando sus últimos movimientos al exterior del templo Jesús Nazareno del Rescate. Del circular, Alejandro, antes de que escuchar las últimas marchas, tanto fuera del templo como acá en el exterior, en que ya el deber cumplido, la misión cumplida, y sobre todo que los devotos dicen: Señor, aquí está mi vida, Señor, misión cumplida, hemos llegado a tu templo. Pero que hablemos un poquito también de la consagración, porque es un momento histórico que se realiza en el año de 1972, y una característica es que realmente viene la autorización desde el Vaticano, y que es algo inusual, algo atípico, que como lo conocemos, porque en nuestra arquidiócesis se hace el requerimiento, se requiere el consentimiento del señor arzobispo, pero que en esta consagración marca un hecho histórico también, con la autorización de allá del Papa en el Vaticano en el año de 1972. Bueno, es interesante esto que decías, porque las consagraciones no están contempladas dentro de un rito litúrgico, no vienen de Roma, al menos no regularmente, y es que las consagraciones son una bendición especial que se hace a la imagen, a una imagen que goza de belleza, de veneración, de mucha devoción. Y entonces la consagración de Jesús Nazareno del Rescate es la tercera consagración que se da en la Nueva Guatemala de la Asunción. La primera fue la de Jesús Nazareno de Candelaria en 1917, la segunda la de Jesús Nazareno del Consuelo en 1956, y esta de Jesús Nazareno del Rescate en 1972, el 10 de marzo. Y usted puede observar, amigo televidente, cómo esa llovizna abraza a Jesús Nazareno del Rescate, y también de los fuegos artificiales que le dan la bienvenida a su templo y que dan esa algarabía, que dan ese gozo, y que en este marco, en esta noche del 12 de marzo del año del Señor 2022, Jesús Nazareno ya está de retorno. Así que vamos a escuchar la marcha que está por interpretarse afuera del templo, que son momentos místicos, momentos históricos, que nos permiten ya en la última marcha que se interpretará en las afueras de este templo.
con estas notas de la última marcha en el exterior de este templo, hemos podido observar que también los miembros de la asociación han ingresado, también ha ingresado la parafernalia Alejandro, y algo muy característico que pudimos observar, no solo el estreno de la túnica de Jesús Nazareno, el manto, la túnica, la tunicela de Nuestra Señora de Dolores, sino también algo característico y que se añade a este año y a los cortejos procesionales de acá de la Rectoría de Santa Teresa, ese lienzo y sobre todo también ese estandarte que se hace mención y sobre todo se hace la reseña de estas bodas de oro, de estas bodas de consagración de Jesús Nazareno al Rescate. Así es, José, la Rectoría de Santa Teresa en esta ocasión nos ha regalado visualmente varios estrenos importantes, muy bellos, como decías, el lienzo, que es un lienzo bastante grande, un cuadro prácticamente que ha ido en un carretón durante el cortejo, un lienzo más pequeño para otro estandarte conmemorativo, otro estandarte que indica el nombre de la Asociación de Jesús Nazareno del Rescate y los ya mencionados estrenos de las imágenes de Pasión. Y algo muy importante, y era lo que mencionábamos previo a escuchar la marcha, que también ya los maestros filarmónicos se aprestan a poder ingresar al templo para poder ya interpretar la última marcha en este templo, Alejandro, pero qué mejor que terminar este tema y rematar este tema que hemos nosotros estado conversando esta noche previo al retorno procesional, y que todo gira en torno a una consagración, y como lo mencionábamos, Alejandro, de que realmente no se hizo de una manera tradicional, no se hizo de una manera como lo conocemos hoy en la actualidad en el siglo XXI, sino que lo vemos con autorización desde el Vaticano, como lo mencionábamos, y qué mejor que compartirlo a nuestros televidentes ya en este último paso que da Jesús del Rescate previo a su ingreso. Sí, así es, y es que como mencionaba, el rito de la consagración no está contemplado dentro del ritual romano, no está contemplado dentro de la liturgia. Y el rito de consagración que se siguió con Jesús Nazareno en el Rescate definitivamente se dio en base al que se había efectuado con Jesús Nazareno de la Merced en 1717, ungiendo la cabeza, las manos, los pies y el pecho de Jesús Nazareno. Y bueno, en este caso, como mencionabas, ¿verdad?, la autorización se da de Roma, pero es más bien una bendición papal lo que se tiene. Como les decía, la consagración no es propiamente un rito romano, sino es algo muy nuestro, por así decirlo. Es un acto que surge en la sociedad barroca del siglo XVIII con Jesús Nazareno de la Merced, y así es como hay que entenderlo. Afortunadamente ya en el siglo XX el acto de la consagración se comienza a retomar, justamente con el señor de Esquipulas en 1916, y como les mencionaba posteriormente, Jesús Nazareno de Candelaria en el 17, Jesús Nazareno del Consuelo en el 56, y hay que anotar algo importante acá, y es que Jesús Nazareno del Consuelo fue consagrado en la intimidad de su templo, no se anunció nada, y algo parecido sucedió con Jesús Nazareno del Rescate. En este caso, Jesús Nazareno del Rescate fue consagrado también con poca asistencia de fieles, pero fue un hecho relevante definitivamente para la devoción de la imagen. Vemos ya el retorno procesional de Nuestra Madre Dolorosa y escuchamos el ambiente y de ese marcapaso que ya ambas imágenes están ya por ingresar. Y en este momento Nuestra Madre Santísima Dolores hace su paso por el frontispicio de este templo ya para poder recibir a su Hijo amado Jesús del Rescate.
suena el timbre y las andas procesionales son colocadas en sus taburetes y oficialmente el cortejo procesional ha finalizado esta jornada que estuvo bien iniciar a eso de las 14 horas con el inicio de la Santa Eucaristía que fue presidida por Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez, que se dio la bendición y que a eso de las 3 de la tarde con 25 minutos se levantaban las andas procesionales y que una peculiaridad, Alejandro, de que fueron damas las que tuvieron esa oportunidad de poder tomar ese primer turno y también dar esos primeros pasos para que Jesús Nazareno del Rescate pudiera salir y que se hizo paso también por el Templo de Candelaria, por el Santuario Arquidiocesano del Señor San José, que también salió la Dolorosa de San José, también salió a su encuentro cuando ya llegaba, se enfilaba Jesús Nazareno del Rescate en la Quinta Calle por el Niño de la Demanda, también que fue un homenaje muy bello y que salió a su encuentro también y que como lo vimos y lo observamos en esta transmisión, la Virgen de Dolores también salió a su encuentro y que hoy con lágrimas en los ojos, con agradecimiento y sobre todo con la fe puesta en Dios nuestro Señor, nos da la oportunidad de finalizar este cortejo procesional. Así es, José, ya finalizada la jornada, ya Jesús Nazareno, el anda de Jesús Nazareno puesta en sus pedestales, pues pedimos que nos conceda vida para regresar este próximo miércoles santo a su encuentro y que su mirada nos vuelva a encontrar en la calle, que nos vuelva a rescatar y que una vez más sintamos el peso de sus andas sobre los hombros para que nuevamente imparta sus bendiciones en la ciudad de Guatemala. Hoy la jornada finaliza aquí en la Rectoría de Santa Teresa. Hoy vemos cómo toda la logística también, que cuando se inició el cortejo procesional, también cuando se ingresó, se ingresó con el alumbrado eléctrico nuevamente. Pero vamos a escuchar el audio ambiente del templo y el agradecimiento también a las personas que se encuentran en el interior en este último turno que tuvo bien llevar en hombros a Jesús Nazareno. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra madre que también nos recuerda que donde está el Hijo está la Madre, le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús Nazareno del Rescate, ruega por nosotros. Jesús Nazareno del Rescate, ruega por nosotros. Jesús Nazareno del Rescate, ruega por nosotros. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por cada uno de los devotos y devotas que hoy han salido a la calle. Damos gracias a Dios por todo lo bueno que ha sembrado Dios en nuestros corazones a través de la tierna mirada de Jesús Nazareno del Rescate. Que Jesús Nazareno del Rescate nos rescate con su amor. Que Jesús Nazareno del Rescate nos recuerde que a través de su mirada tierna y misericordiosa nos comunica el divino mensaje. Que a través de su consagración nosotros descubramos que somos hijos consagrados del Padre. A través de su amor, a través del bautismo, a través de la comunión. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Damos gracias a Dios por la banda Pasos de Fe, por cada uno de los medios que hoy nos han acompañado. Damos gracias a Dios por los devotos que han comprado y han también cargado su turno. Damos gracias a Dios, a Gildo, que ha pues pintado estos hermosos óleos. Damos gracias a Dios, a Arte Colonial allá en San Pedro Las Huertas, que nos ha también ayudado y pues confeccionado esta hermosa anda de traslado donde hoy está la Virgen. Damos gracias a Dios por cada uno de los devotos que ha creído en el proyecto de esta asociación y ha colaborado en las actividades de ella. Que Dios les bendiga, que Dios verdaderamente les fortalezca,
que el Señor les guarde y les proteja y bendiga a cada una de las personas que ha participado en esta fiesta, en esta comunidad en fiesta de las bodas de oro de consagración de Jesús Nazareno del Rescate. Gracias a Alejandro Juárez, a doña Josefina, que también pues nos ayudó en la elaboración de esta túnica, y a Alejandro Juárez pues, en el atavio de la Virgen. Que cada uno de ustedes sea bendecido por la tierna mirada de Jesús y que recuerden que Jesús siempre está en esta su casa. Amigos televidentes, estamos llegando al final de esta transmisión. Queremos agradecer a ustedes el favor de su sintonía. Le hemos llevado estos momentos históricos desde el Templo de Santa Teresa. Alejandro, tus palabras finales en esta transmisión y también en nombre de nuestra producción de TV Estrella, agradecemos tu tiempo y sobre todo que formaste parte de esta transmisión y también de los conocimientos que hoy nos compartiste a través de las cámaras de TV Estrella. Para mí ha sido todo un gusto y un honor estar esta noche con ustedes. Esperamos que hayan disfrutado la transmisión. Para quienes nos sintonizan desde lejos, quienes por una u otra razón decidieron o no pudieron estar acá, esperamos que haya sido de provecho para ustedes los datos que les hemos brindado, las imágenes que les hemos llevado y esperamos su sintonía en una nueva entrega de TV Estrella. Así es, Alejandro. También les agradecemos a quienes nos acompañaron en la transmisión de salida, a William Salazar, a Pablo Rayo, nuestros compañeros, también a nuestro staff de camarógrafos, a nuestro coordinador Rodolfo Sepia, a nuestro productor Diego Aquino, también en nuestra unidad móvil Daniel Zacarías y todo nuestro staff. Queremos agradecerle a usted el favor de su sintonía, pendiente que el día de mañana, ya en el segundo domingo de Cuaresma, estaremos llevándole todas las incidencias, todo lo que ocurra desde el Templo del Calvario con la solemne procesión de Jesús Nazareno a la Justicia. Así que por hoy les damos las gracias, gracias por ser parte de esta transmisión y también por todos los comentarios que ustedes dejaron en esta transmisión. Les deseamos una buena noche, que el Señor les bendiga y sobre todo que en esta noche cuaresmal, que Jesús del Rescate nos bendiga y sobre todo en estos 50 años de consagración sea un marco esplendoroso, que tendremos a Jesús nuevamente el miércoles santo, si Dios lo permite, en esta cuaresma y Semana Santa del Señor 2022. Que el Señor le bendiga, que tenga una buena noche y despedimos esta transmisión. Que Dios le bendiga. TV Estrella, la televisión digital de Radio Estrella, presentó una transmisión en directo de Cuaresma y Semana Santa. Gracias por sintonizar nuestras plataformas digitales y permitirnos ser la opción preferente en su dispositivo. Esta transmisión llegó a ustedes gracias al apoyo de... ¿Se te antoja? Tiene un secreto. ¡Marinero! En el ceviche, todo va viento en popa. Que el malestar no pare su alegría. Rehidrátalos con suero oral Beberé. El suero que sí me gusta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Un producto de maravilla. La vida es un don precioso que encuentra su sentido en el amor y se ilumina al recorrerla en familia. Desde su concepción hasta su final, la defensa de la vida se constituye como un pilar fundamental de la sociedad. Todos debemos respetarla, defenderla y promoverla. Por eso, hoy Guatemala brilla en Iberoamérica, porque Guate es vida. Gobierno de Guatemala. Toda la energía de Raptor de 300 ml, ahora a solo 3 quetzales. Pídelo en tu establecimiento favorito. Raptor, si te energiza. Hemos probado que el deporte nos mueve. Hemos demostrado que vemos retos, no obstáculos. Nos hemos puesto las ganas, no los pretextos. Y hemos confirmado que hoy más que nunca somos deportistas reales. Somos Revive, un producto de maravilla. TV Estrella, la televisión digital de Radio Estrella.
Gracias por sintonizar nuestras plataformas digitales y permitirnos ser la opción preferente en su dispositivo. TV Estrella, estaremos para ti.